Bueno, bienvenidos al 16º Encuentro Nacional de Investigadores del Instituto SINCHI. Mi nombre es Andrés Barona. Soy investigador asociado de la sede principal en Leticia. El proyecto que les voy a presentar se llama Jardín Botánico de Plantas Medicinales de Monilla Mena y es un proyecto que está financiado por Visión Amazonia, por medio del Pilar 3, Gobernanza con Pueblos Indígenas, en donde contamos con la cooperación de el Reino de Noruega, el Reino Unido y Alemania, quienes por medio de KfW, digamos, hacen esas donaciones de cooperación, las administra Patrimonio Natural y por medio del programa Visión Amazonia adelantamos el proyecto. El proyecto también es en alianza con la comunidad de Yusi Monilla Mena, la cual queda ubicada aquí en el municipio de Leticia, en el kilómetro 9. Básicamente, el SINCHI apoyó la formulación del proyecto para el Pilar Indígena de Visión Amazonia y, digamos, este fue aprobado por medio del subacuerdo 004 del 2020. Iniciamos hacia el mes de abril del presente año. Y tendrá una duración de 15 meses. Llega hasta el 23 de julio del 2021. El objetivo principal de este proyecto es implementar un jardín botánico de plantas medicinales en territorio de la comunidad de Yusi Monilla Mena, resguardo Ticuna Huitoto del kilómetro 9, en el municipio de Leticia, que fortalezca los sistemas de medicina tradicional, promueve el intercambio de las plantas medicinales, la transmisión del conocimiento asociado y aproveche de manera sostenible el capital natural y cultural de la región amazónica colombiana. Tenemos tres objetivos específicos. El primero de ellos es adecuar las instalaciones del Jardín Botánico de Plantas Medicinales. Como segundo objetivo, vamos a formular e implementar el plan de acción del Jardín Botánico de Plantas Medicinales. Y como tercer objetivo específico, vamos a realizar unos encuentros de guardianes de plantas medicinales para fortalecer el ejercicio propio de la medicina tradicional indígena. En cuanto al primer objetivo, que es adecuar las instalaciones del jardín botánico, vamos a diseñar una sede de investigación. Este es un diseño conjunto, digamos, que hace la comunidad con el arquitecto. Se va a construir y a dotar esa sede de investigación. Vamos a elaborar una infraestructura también de cajoneras para la manutención de la colección de plantas medicinales. Se va a construir un vivero también para la propagación de estas plantas medicinales, en donde vamos a sembrar y mantener la colección y además vamos a propagar 1.000 plántulas de especies medicinales, las cuales, digamos, serán empleadas para el intercambio planteado al final del proyecto. De igual manera, vamos a formular los protocolos detallados de administración y mantenimiento de las instalaciones y las plantas del jardín botánico. Bueno, como segundo objetivo específico, tenemos formular e implementar el plan de acción del jardín botánico de plantas medicinales. Para eso, vamos a realizar las siguientes actividades. Documentar e identificar las especies medicinales con las que cuenta el jardín botánico. Vamos a diseñar el plan de acción también. Se van a realizar una serie de capacitaciones en botánica básica, etnobotánica y negocios verdes. También nos comprometimos en gestionar un acuerdo de capacitación para las personas de la comunidad en temas asociados. Establecer una hoja de ruta para la posible vinculación del Jardín Botánico de Plantas Medicinales a la Asociación de Jardines Botánicos de Colombia, además de la elaboración de materiales divulgativos del jardín botánico. Y como tercer objetivo específico, tenemos realizar encuentros de guardianes de plantas medicinales con el ánimo de fortalecer el ejercicio propio de la medicina tradicional indígena. Para esto vamos a realizar diferentes actividades como preparar un encuentro preliminar de guardianes de plantas medicinales, realizar estos encuentros preparatorios de guardianes de plantas medicinales. Al final del proyecto vamos a realizar un encuentro final, digamos, que inaugure oficialmente el jardín botánico y pues también vamos a documentar y difundir los resultados de estos encuentros.
Como verán en la fotografía, la socialización del proyecto en la comunidad Yusi Monellamana se realizó previo a la pandemia. Como verán, estamos todos sin tapabocas y muy junticos. Así que, digamos, el primer ajuste que tocó hacer, digamos, fue elaborar el plan de contingencia COVID-19 para la implementación del proyecto. Obviamente, digamos, ajustando las actividades de acuerdo a las restricciones impuestas por la pandemia del gobierno nacional. En este sentido, digamos, cambió, digamos, los encuentros preliminares con conocedores locales. Se planteaban que vinieran conocedores locales de diferentes localidades de la Amazonía colombiana, de otros departamentos, pero, digamos, por la restricción de la pandemia, los viajes y todo lo asociado, realizamos unos encuentros por grupos pequeños y visitas individuales de guardianes que se encuentran en el municipio de Leticia. También adelantamos durante el 2020 lo que fue el diseño arquitectónico. En La Maloca para definir básicamente ese diseño y que fuera concertado. Bueno, el diseño arquitectónico se entregó en el mes de agosto y digamos pues es una estructura de dos niveles. Básicamente será la sede de investigación del Jardín Botánico. También durante el 2020 avanzamos en la construcción de la infraestructura de cajoneras, ¿sí? Para esto, digamos, la comunidad fue quien hizo la provisión del abono, la provisión de la madera y al mismo tiempo fueron quienes construyeron las cajoneras como tal. En estas cajoneras se van a mantener la colección viva de plantas medicinales y también se empleará para la propagación de algunas de las plántulas. Durante el 2020 también avanzamos en la documentación de las plantas medicinales con las que cuenta el Jardín Botánico, para lo cual se realizaron algunas visitas a la comunidad y este trabajo también fue apoyado, valga la redundancia, por el apoyo botánico que tenemos en el proyecto en la comunidad. Tenemos una proyección de avances para este último mes del 2020. Y básicamente es realizar los encuentros preliminares de guardianes de plantas medicinales, construir la infraestructura de un vivero en el jardín botánico, realizar una serie de capacitaciones en botánica, etnobotánica y negocios verdes, sembrar y mantener la colección de plantas medicinales intercambiadas en esos encuentros preliminares, iniciar la propagación de 1000 plántulas de especies medicinales, las cuales serán empleadas para el intercambio planteado al final, en el encuentro final de guardianes de plantas medicinales, y también iniciaremos la construcción de la sede de investigación. Durante el 2021 vamos a realizar actividades como terminar de documentar las plantas medicinales que ingresaron al jardín botánico por medio de los intercambios. Vamos a finalizar la construcción y dotación de la sede de investigación. Durante el año también hay que mantener esa colección viva de plantas medicinales y además propagar y mantener 1000 plántulas que serán intercambiadas en el encuentro final. Vamos a elaborar unas placas de identificación de las especies medicinales que se encuentran en el jardín botánico y realizaremos el encuentro final de guardianes de plantas medicinales alrededor del mes de junio del 2021. Para esto también se van a elaborar unos materiales divulgativos del jardín botánico, entre los cuales se encuentran una bolsa de tela para el intercambio, una camiseta, un calendario, una cartilla y 3 videos promocionales del jardín. Muchas gracias por su atención.